Muy buenas a todos, soy Armin, aquí os traigo un nuevo gameplay de Halo 5, así que vamos a comenzar. Aún veo enemigos. Eliminadlos para que podamos iniciar la sobrecarga. Bloqueo del sistema. Echadme una mano. Aquí estoy, jefe. Vuelvo a la tarea. Sobrecargando. Id al muelle del hangar. Protocolo de contención iniciado. ¿Contención? El puesto va a intentar refrigerar el reactor. La UNSC tendrá un protocolo de seguridad mejor que el Covenant. Podemos detenerlo. Subid al reactor. ¿Que subamos al reactor? Si se mueve, vamos con él. Nosotros primeros, ¿eh? Están ajustados para enfriar el reactor. Todo el plan depende de que el refrigerante no llegue a funcionar. Es una pena perder a Argent, pero me gustaría ver la cara de los Covenant cuando entren en Supernova. Si hay que hacerlo, se hace. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo lo detendremos? Hay puestos a ambos lados de la cámara de refrigeración. Son nuestro objetivo. Id a los puestos de control. Desactivad el sistema de refrigeración. Esas tuberías de refrigeración siguen tapadas. Busca el modo de abrirlas. Oh, diablos.
Me voy a salir. El Banshee cumplió. Enemigo alcanzado. Este es mío. Tengo unos 1000 atacando. Uno menos. Aún hay que encargar. Controles de anulación. Atención, persianas de seguridad abiertas. Anulación activada. Bien, las entrañas de la refrigeración están expuestas. Eliminad los objetivos, equipo azul. Conseguid Banshee. Será más fácil acertar a las tuberías desde el aire. Han alertado a la armada de nuestra presencia. Llegan refuerzos. Envían Phantom. Flaco. ¿Dónde? No son tan rápidos como para librarse de la explosión del reactor. Llamando al Pelican. No hay señal de recuperación de piloto automático. Lo habrán eliminado. Fredley, camino al muelle más cercano. Cogemos un Prowler. Ahí está la entrada al hangar. El Prowler está dentro, por la esclusa. Van a destruir el puesto. Entrad en el Prowler. El núcleo del reactor sobrepasa los 1373 Kelvin. Fallo inminente. Se aconseja evacuación. Ahí está el Prowler. Más Covenant. Eliminadlos y preparad lanzamiento. Y rápido, me gustaría haberme largado de aquí cuando este puesto se derrita. Los vehículos de evacuación en proceso. Diríjanse a los vehículos de escape de inmediato. Thank you.
control del Prowler. Preparativos de lanzamiento iniciados. Células de combustible al 0%. Llenando. Contened al Covenant mientras el Prowler se prepara. Más gente. Necesito ayuda. Me han dado. Necesito ayuda. Te tengo. Ya estoy. El enemigo ataca. Hay que estabilizarte, Kelly. Aún rondan grandes por aquí. De pie, Linda. Necesito un poco de ayuda. Vale, muy bien. En tu madre, en tus padres. Echadme una mano. Echadme una mano. Aquí no viene ni Dios. Te voy a romper la puerta. La muerte viene por ti, mano. Te han abatido. Ya lo sé que te han abatido, eh. Disparos cargados, 8 en serio. Los humanos están asustados.
cago en tu madre. Necesito ayuda. No puedo moverme. Vuelvo a la tarea. Equipo azul, necesito ayuda. El orden, jefe. Ya estoy. Vamos, Kelly. Ahora. Listo. A bordo, equipo azul. Despejado. Madre mía. Tiempo, Linda. 89 segundos. Sierra 117 a Infinity. Argent Moon destruido. Reasignando el equipo azul. Destino Meridian. Contacto potencial con Cortana. Negativo 117. Preparan otro equipo para ocuparse de ella. ¡Qué narices! Regresada a Infinity enseguida. Negativo. No me gusta. Sean quienes sean, lleguemos a Meridian antes que ellos. Kelly, no. No tienes que hacerlo solo, jefe. Somos una piña. No van a llevarnos a todos a juicio, ¿verdad? Pues no. Thank you.
chulo, Está guay. Intenté decirte que esto iba a pasar. Cortana ya no nos sirve más, capitán. Es un peligro. Tiene acceso al dominio Forerunner. Una red que se expande. Cortana vive. Y le permite controlar los aparatos que han causado este desastre. ¿Cómo va? El jefe maestro cree que ha contactado con él. ¿Cómo? No. No debe hablar con ella. Ha ido a buscarla. ¿Le has dejado? ¿Cómo es? Nadie le dice al jefe lo que debe hacer. Hace lo que quiere. Hasta las 06:31, cuando se le declaró ausente sin permiso. Esto no es por el jefe maestro. Yo no está equipado emocionalmente para lidiar con ella. ¡Eh! ¿Va alguien a contestarme? ¿Te has pasado, Roland? Sí, señor. Como todos los demás. Tú creaste a Cortana, Doc, y ahora la lanzas por la escotilla con esas acusaciones. Roland. ¿Crees que engañó al jefe maestro para que dejara su puesto? Con todo el respeto, señor, ¿para qué? ¿Por qué Cortana es un problema? ¿Porque se negó a morir cuando debía hacerlo? Acá diriges a los dos equipos, es un cambio de... ¿Esto te parece bien? ...historia. No es cualquier objetivo. Todos los objetivos son iguales, Buck. Ya. Yeah. Para ti puede. Me encanta ser una SCD. Solo apuntar y disparar. Nada de zonas grises. ¿Cómo se supone que vamos a traerlos? ¿Educadamente? No. ¿Qué coño? Control de armadura. Cortocircuita sus trajes. Locke. Todos los Spartans, todos los soldados cuando se enteren, nos van a odiar. Lo sabes, ¿no? No eres el único que está aquí por él. Joder, súper interesante. Privadas. Quitan el cristal para hacerlo más habitable. ¿Por qué bajamos por el camino largo? Es por educación. Crecí en una colonia independiente como Meridian. La gente aquí no se toma bien que la UNSC aterrice en medio de la ciudad. Suelen verlo como un ataque. Hablando de ataques... ¡Son naves Forerunner! ¿Qué hacen aquí unos Forerunner? Quizás no seamos los únicos que buscan al jefe maestro. Sea quien sea el que está en mi ascensor, que se identifique. Soy el Spartan Jameson Locke, de la UNSC. Sois unos sinvergüenzas. ¿Con quién estoy hablando? Soy el gobernador Sloan, y puedes. No parecía querer nuestra ayuda. Pues la va a tener de todas formas. Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque nos ha pillado esa cinemática, así que...